A ver, vamos a empezar con lo importante en realidad. No hay tacos a esta en Brasil, hora. Hay feijoada. Pero bueno, no importa. ¿Cómo explicar? Hay un lío bárbaro en Brasil. La verdad que hay un lío bárbaro porque muchísima gente fue en busca de sus entradas. Cordobeses. Cordobeses. Fassi, a través de la dirigencia, a través del gobierno de Córdoba incluso, buscaron la manera, intentaron por todos los caminos, vender las entradas en Córdoba, tratar de darle alguna prioridad al socio. No, nunca se pudo. No se pudo por más gestiones que se hicieron. Me parece que también es otro mamarracho más de la Conmebol que empezaremos a tratar de aquí en adelante. Digo por qué. Mucha gente que llegó sabiendo que la entrada se vendía en Brasil, en el Morumbí, fue directamente, como cuando viene Luis Miguel a Córdoba, por decir un ejemplo, y acampó en la puerta de la boletería diciendo, bueno, yo me quedo acá, después siempre vienen los malos de siempre que te corren a último momento. Y la cuestión es que cambiaron el lugar de venta del estadio, se agotaron rápidamente, uh-huh, y hay gente en colectivo hasta ahora viajando y que no va a entrar a la cancha. Enviado especial, sí, de Show Sport es Tato Grande, uno de los enviados, claro, especiales. Claro que sí, Tato. Y tiene una nota precisamente sobre las entradas. La vemos. Cuenta regresiva para Talleres y la ilusión de seguir en la Copa Libertadores de América, y acompañado con su público, como era de esperar, ya la gente de Córdoba está llegando, está haciendo cola. Hasta ahora todo normal, obviamente, la venta anticipada de las entradas, que indudablemente fue con buen criterio sacar del Morumbí y traerlo aquí al Pacaembú, al viejo estadio del estado de San Pablo, donde en algún momento fue Corinthians el local. Bueno, en estos momentos comienza la venta anticipada de los hinchas de Taller con absoluta normalidad. Ya hay casi de 1000 personas aquí aguardando por su ticket. No hay ningún tipo de inconvenientes. Y los hinchas ya que comienzan a llegar desde Córdoba y los que ya están pernoctando aquí en San Pablo, se están haciendo de su entrada. Y por eso, con absoluta normalidad, esto está funcionando. Porque todos esperan lo que será el partido de esta noche, obviamente con toda la previa que tendremos a través de Show Sport. Bien, Ricky. Bueno, hablé con Tato hace un rato. Sí. ¿No? Esto es un falso vivo, está grabado hace un, sí, ratito. Bueno, ¿qué pasó? Llegaron los líderes de la Barra Brava, que tienen prohibido su ingreso aquí en Córdoba, sí, con camionetas. Él lo ponía como una suerte de simbiosis a narcos de Netflix. Uh-huh. Llegaron, abrieron la boletería, sacaron el remanente de entradas que quedaban, se quedaron con todo, dejaron a los que estaban haciendo la fila sin entrada y manejan todo el negocio ellos. Incluso antes de irse, contaba Tato, fueron algunas agencias de viajes que largaban colectivos desde Córdoba a amenazarlas, diciéndoles que les den una rentabilidad del negocio, porque si no, les iban a romper todos los colectivos cuando estuvieran allí en Brasil y no iban a poder volver a Córdoba. Uno de esos, también Tato me decía, en la ruta nos reconocieron, charlamos con ellos, nos dijeron, nos frenaron y nos pidieron 20.000 pesos o el colectivo no seguía. Entre todos los que estaban arriba del bondi haciendo la vaquita, juntando la plata, llegaron a 15.000, sí, para darle a estos señores barras que aquí en Córdoba no pueden entrar, pero que evidentemente cruzaron la frontera, algún contacto tenían con gente de San Pablo, que les permitieron entrar a la boletería y hacer un negocio realmente infernal. O sea, sí, ese es un dato. Es tremendo. Recién Tato lo contaba, yo hablaba con él y no puede creer. Dice, pero vos me estás jodiendo. O sea, no me gusta hablar con este tipo de palabras al aire. No, bueno, pero vos, la verdad, me estás jodiendo, Tato. No puedo creer lo que estás diciendo. Bueno, es lo que pasa. Por eso digo, la noticia de esta hora en Brasil es que no hay más entradas, que hay muchísima gente que está llegando, que Fassi hasta el día de ayer tenía la aspiración de que en San Pablo le dieran más cupo de entradas. Era claro que por lo menos 5.000 hay, uh-huh, y San Pablo por reglamento tenía que vender 2.000. Va a vender 3.000, que de hecho ya las vendió, uh-huh, y no hay más. Uh-huh. Y San Pablo dijo, yo cierro la boletería. De hecho, cambió el estadio a última hora, justamente para evitar este conglomerado de gente que ya esperaba la puerta de la boletería. Uh-huh. Bueno, dijo, no, vamos al Pacaembú. Perfecto. Bueno, cambió todo. La verdad, una pena por mucha gente que viaja, por mucha gente que estaba ilusionada, por gente que algunos tuvieron la chance de irse de vacaciones e ir a San Pablo, y hay otros, ¿no?, que lamentablemente, Edu, como estás en época de trabajo, llegás sobre la hora al partido. Claro, sí. Entonces sí, hay un charter, por ejemplo, que hoy llega a 4 de la tarde. Sí, es un problema. Chavo, esos no tienen entrada. Profe, o sea, viajan. Sigue con el tema en su programa, sí, en el Show en la Red. Seguimos, estamos en vivo desde Brasil, en el Show en la Red, con la previa del partido. Después disfrutaremos del partido. Perfecto. Pero esto que está pasando es una pena y es otra cosa de las que hay que resolver, digamos. Ya tenemos que crecer una buena vez, dejémonos, perfecto, de molestar. ¿Mm?